están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy tenemos un nuevo episodio del Parque de la Semana en Disney Magic Kingdoms y estoy hablando de uno de los parques de ustedes. Es la segunda semana que estamos eligiendo un parque con todas las cosas que ustedes nos han enviado esta semana y la anterior, porque ya saben que igual siguen participando. Si ustedes quieren me pueden volver a enviar su parque actualizado semana a semana, así lo tenemos al día para mostrarlo a todos. Para participar del Parque de la Semana lo único que tienen que hacer es grabar algún video de su parque mostrándome todas las áreas y zonas que tienen, si quieren los personajes también, lo que ustedes quieran. También pueden enviarme fotos, capturas de pantalla y pueden enviármela a cualquiera de mis redes sociales que aparecen en las cajas de descripción o por mail o cualquier medio que a ustedes les quede mejor. Bueno, y ahora sí, el parque Disney Magic Kingdom elegido de esta semana es el de Mariano. Muchas gracias, Mariano, por participar. Tú me enviaste por email tu parque y lo vamos a estar compartiendo ahora mismo todos juntos. Vamos a verlo por acá. Por acá tenemos el castillo en el parque de Mariano. Y acá está la calle principal. Miren la cantidad de niños que han llegado, son muchísimos. Bueno, seguimos por acá y tenemos esta primera zona como con las atracciones de Mickey y sus amigos. Tenemos las casas de Mickey, Minnie, Goofy, varios stands. Seguido tenemos una mezcla de atracciones. Tenemos el Pizza Planet, la atracción de las escobas, la Filar Mágica, la casa de Pluto. Bueno, ahí hay un poco de todo. Más adelante también tenemos el mismo estilo con el almacén de juguetes, varios stands. Por acá vemos el Palacio de Elsa, la Colina de los Trolls, esa zona un poco más de Frozen. Y miren acá, todo esto debe ser nuevo porque esta zona está exclusiva de Lilo y Stitch. Miren todas las nuevas atracciones. Incluso el stand con la mochila de la muñeca quedó todo bien armado ahí. Nos muestra bien abajo donde vemos unas cuantas atracciones de La Bella y la Bestia. Y además algunas otras de princesas también. Ya varios han coincidido que esta parte del parque la destinan como para atracciones más de princesas. Bueno, es bien espaciosa esta parte, así que entran unas cuantas cosas. Y acá al lado, miren lo que vemos, es Fantasmic. Bueno, yo todavía no tengo esta atracción, me encanta que ustedes la tengan. Y además hay otras atracciones como la Torre del Terror y dos más. Acá tenemos una zona que está desbloqueando en este momento, ya le queda muy poco. Y unas cuantas atracciones variadas, tenemos la Casa de los Increíbles. Yo creo que ahí le falta un poco de decoración, ya que tenés lugar hay que aprovecharlo. Acá están las alfombras mágicas de Aladdin, me encanta esta atracción, es de mis favoritas. Y en este rincón vemos algunas atracciones de Monster Inc. Y si seguimos para el costado vemos más atracciones todavía de diferentes historias. Tenemos la Torre de Rapunzel, otra atracción de princesas, de Toy Story, esto es de Monster Inc. Y por acá sigue con Daisy, el Tiki Room, esta atracción de las hadas y otra de piratas. Así que bueno, veo un montón de cosas. Bueno, y acá nos está mostrando cómo están luchando para rescatar a Stitch en el evento que estamos jugando en este momento. Qué prolija que tienes esta primera zona del parque, está todo como perfectamente ubicado, uno al ladito del otro, entró todo bárbaro. Y miren la cantidad de niños que hay. Bueno, hay que hacerlos felices a todos. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Mariano, por enviarnos tu parque, por compartirlo con todos nosotros. Y espero que todos ustedes también se animen a enviarnos sus fotos, videos del parque para poder verlo entre todos y comentar. Y bueno, el día de hoy tengo unos saludos especiales para enviar. A Guillermo Jiménez, a Ruby Zamorano, un saludo para ustedes dos. También para Ángel, el amigo de Alejandro. Y para ti, Alejandro, también un saludo para los dos. Y por último, a Joel Fernando, un saludo muy especial para ustedes. También para todos los que nos dejan comentarios siempre. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!